Bueno, han conseguido dejar atrás la zona del descenso para alivio de sus aficionados, pero deberán pisar a fondo si quieren mantenerse en primera división y optar a algo. Cada vez más cerca de la portería rival. Balón al área, a ver a quién le llega. Sale a por la pelota. Falla el pase y lo recupera el rival. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Despeja del centro! ¡La jugada lleva peligro! ¡Buena oportunidad! ¡Sale para evitar sorpresas! Juega con el portero. Ferri. Juega la pelota a lo ancho. El defensa ha estado todavía más listo y se hace con la posesión. Russell. Ensancha en el campo jugando sobre la zona lateral. Fernández. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Corta el pase y puede haber contraataque. Entra en zona peligrosa. Pondrán el balón en juego desde la banda, en campo contrario. Suárez. Baja la bola, vamos a ver si consigue acabar la jugada. El balón sale del terreno de juego, será córner. Córner bien sacado. Ha habido susto, pero al final, agua. Saque de banda. Y dispara. Ojo que rebota en la madera. Fernández. El balón cambia de dueño. Peligro, peligro. Cal. Qué gran entrada. Ha recuperado la pelota. Suárez. Fernández. Balón al lateral del campo. El pase acaba en los pies del defensa. El balón se va por la línea de banda. Russell. No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pase. Ayala.
Ahí puede haber una oportunidad. Señala falta tras la entrada. Pero le da la gracia al defensa. El pase podía haber sido peligroso. Balón dividido tras esa entrada. El esférico sale por la línea lateral y será saque de banda. Entra en zona de peligro. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Suárez, que les den un balón para ellos dos solos. Podría haber una buena ocasión. Fernández. La amenaza de la amarilla está en el aire. Tiene dueño. La salva. Y le pega a puerta. El árbitro no lo duda. Yo quiero ver esa repetición. La jugada no traía peligro, pero el fuera de juego está, yo creo, bien señalado. Gracias por el quite, Antonio. Perfecto. El ataque no pasa del medio campo. Desde ahí podría incluso tirar. Y pierde la posesión. Uy, balón que queda suelto. Russell. Atención, que el pase es robado. Puede haber peligro en esa jugada. Fenomenal remañando esa pelota. Buen pase buscando la espalda defensiva. El portero consigue echar mano al balón. Tómala tú, que yo no la quiero. Ahí está creando peligro. Tendrán que jugar tres minutitos más. Ahí tienes al asistente mostrándolo en la banda. Manolo, ¿lo ves o no lo ves? 180 segundos, tres minutitos más. Paco, no te despistes ahora, que puede llegar el contraataque. Va lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. El pase no le sale como esperaba. No queda. El árbitro hace sonar su silbato y comienza la segunda parte. La ocasión está ahí. Le pega a puerta. El portero ha llegado a ese balón.
Esta parada mantiene el empate y deja el partido abierto para los dos. Menudo berrinche tienen más de uno por aquí. El estadio explota ante tanta pérdida de tiempo. El portero responde con un paradón a ese remate de cabeza. Muy buena parada. Si no fuera por él, ahora mismo irían perdiendo. Fernández. Pasa hacia adelante en la banda. Regatea el defensa. No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pases. Toca mal y pierde la posesión. Cal entra en zona de peligro. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Así se da un pase al hueco. El cuero queda suelto tras la entrada. Corta el pase y puede haber contraataque. Me gusta cómo pone el cuerpo entre el defensa y el balón. Fernández. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Llega el balón, pero no puede controlarlo. Vaya chut. Gol, 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 gol. Gol. Primer gol del partido, abre la lata con este chicharro. Esperemos que sea el primero de muchos, Manolo. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Estaba 1-0, señoras y señores. Saque de banda. Nadie le corta el paso en ese costado. El balón cambia de dueño. Uy, uy, uy. Me juego lo que quiera. El árbitro hace sonar su silbato. Podría ser tarjeta. El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla. Russell. Cada vez más cerca de la portería rival. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. Venga, todos hacia adelante como los de Alicante. Se ha puesto nervioso y ha iniciado el desmarque demasiado pronto. Es decir, fuera de juego. Una lástima. La jugada tenía muy buena pinta. Viene ahí a pie de campo Antonio al lado de la noticia. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Y dispara. Creo que el delantero no le ha pegado bien al balón. Le ha dado un poquito mordida. Ahora tienen un momento de calma. Han conseguido alejar el peligro, aunque han concedido un saque de esquina. Van por detrás y se están quemando. El público no aguanta ni una pérdida de tiempo más. Ese es el papel que tienen que jugar, pero a ver si el árbitro corta. Cuidado que sigue la jugada. Centro adelantado. Intenta despejar, pero el balón queda en la zona. Ha realizado la parada del encuentro. Sacarán córner. El saque de esquina va al área. Despeja en el centro. Ojito que le cortan el pase. A ver ese balón a la espalda en la zaga. No está nada contento con ese tiro. ¡Gol, gol, 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 gol! El balón golpea en el poste, se cuela. Mira, Paco, vamos a fijarnos porque creo que la pelota la ha estrellado en el poste antes de entrar. A veces el poste ayuda al guardameta, Manolo, pero hoy se ha liado con el tirador.
2-0 en el marcador y encarrilan el partido. Desde ahí podría incluso tirar. Llega el balón. Excelente. ¡Qué peligro tiene! ¡Uy, el palo lo ha tirado fuera! ¡Qué bien, Santi Dipoy recuperó la pelota! Ferri. Les dura poquito la pelota. Entramos en la recta final del encuentro. 15 minutos para la conclusión. Buen pase, busca el gol. Está casi ahí. ¡Golazo! Vaya pedazo de gol. Este partido no pinta bien ni para el portero ni para el equipo. Y es difícil pensar que esto pueda mejorar. El portero no está ofreciendo nada de seguridad atrás. Además, da la impresión... Ahí lo tiene. Y la para. Sorprendente. Quizá todavía haya una pequeña esperanza. Ferri. Entra en zona peligrosa. Y le pega a puerta. No lo ha puesto entre los tres palos. Pero no ha tirado mal. La defensa le aprieta e intenta aguantar el esférico. Ese pase al hueco puede hacer daño. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Falla el pase y lo recupera el rival. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Fernández. Minuto 87 y por tanto, si las matemáticas no me fallan, y eso que soy muy tronco, quedan tres para el final. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Tres minutos más de añadido para este espectáculo. Pues lo que yo me esperaba, Manolo, si es que no me haces ni caso. Tres minutos, ni uno más. Y uno menos. Centro directo al área. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. No ha sido falta la entrada, ha sido magnífica. Veo todo a favor para que se monte el gol. ¡Qué bien filtró con intención! Los jugadores se colocan para rematar el córner. ¡Vaya Gili Corner! Centro con peligro al área. Despejan el centro para curarse en salud. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Sacará desde la esquina. Buen saque, cuerda al área. Se abren las opciones para la contra. Excelente pase al espacio. Un lanzamiento de falta que puede traer peligro. El árbitro pita al final del partido. Han perdido dos partidos consecutivos y se ven bastante afectados moralmente.